Yo soy Ana Becerra, soy presidenta de la Fundación por la Memoria San Antonio y expresa prisionera de guerra, más bien dicho, como lo llamaban en esos tiempos, de Tejas Verdes y presa de Santo Domingo. Si juntamos toda la historia de ese predio, es uno de los predios casi más importantes de aquí, de la región, en etapas de represión y dictadura. Pero también es un predio importante en la etapa de los balnearios populares. Entonces pienso que no podemos olvidar ninguna de las etapas de Santo Domingo cuando contamos la historia de Santo Domingo. Nos fuimos a la playa. Bueno, yo soy Cecilia Jiménez. Y yo estuve de vacaciones en el verano del 73 en el balneario de las Rocas de Santo Domingo. Yo tenía 15 años y fui ahí porque un tío fue con toda su familia, él era obrero de Lanchile, y le dieron la oportunidad, era para toda gente de que trabajaba en distintas áreas, que tenían la posibilidad de acceder a estas cabañas para ir de vacaciones de manera gratuita. Yo sí recuerdo que había como una cosa de mucha alegría, de mucha solidaridad, de mucha cosa de compañerismo, se hacían actividades en grupo, se conversaba, lo que recuerdo sobre todo de los comedores, conversando la gente como todos, mucha armonía. Mi nombre es Clarisa Carrasco, soy de Santiago, tengo 77 años de edad. El 72, sí. Yo ya estaba estudiando en la universidad y postulé a LAN. Y quedé en LAN porque la verdad las cosas que la parte económica de mis padres era bien pesada para seguir estudiando en la universidad. Así que yo congelé y entré a trabajar a LAN justamente en ese año. Y en el sindicato de empleados y obreros de Línea Aérea Nacional, ¿ya? Ahí la CUT ofreció este asunto una semana, si no me equivoco, en distintos lados, tal como se había dicho, pero a nosotros nos tocó en las Rocas de Santo Domingo. Sí, yo vi que esto era organizado por la CUT, pero por eso decía, la sensación de que tenía que ver quizás con Allende, en el sentido de que si no hubiera habido un gobierno popular, habría que haber pensado si la CUT hubiera tenido estas posibilidades de hacer este tipo de cosas. Los niños, cuando entraban al agua o pisaban la arena, para ella era una cosa que era una felicidad y al mismo tiempo un miedo. Miedo y felicidad. Ya cuando entraban, se aclimataban a la arena, se aclimataban al agua, eran felices. Me llamaba la atención los niños y las personas adultas mayores, que realmente sus caras felices, eso para mí nunca se me va a olvidar. En el comedor nos juntábamos casi todos, y muchos a cantar, y cantábamos todo, sobre todo cantábamos las canciones del Quilapayún, ¿ya? Y la cantábamos con una fuerza, con unas ganas la cantábamos, nunca se me va a olvidar de eso. Ya hacíamos concursos, ya también hubo intercambio de ¿cómo se llama? De opinión, pero sin discusión, sin pelear. Recuerdo que se hicieron muchas actividades en torno a que había que tener, por ejemplo, se organizaron y se separaron, y que tengo yo, de hecho, una foto acá,
que eran como columnas de las casas, que si aquí la pueden ver, ¿no? Estaban en hilera, lo que recuerdo que eran en hilera, y se organizaron para que hubieran como competencias de acuerdo a las hileras, ¿no? En relación al orden de las cabañas, a la limpieza, a que se les ocurrieran cosas, y que a su vez eso tenían una candidata reina por el lugar. Yo me sentía más grande, pues me sentía de 15 años, entonces eran como para los más pequeños. Yo fui, de hecho, candidata a reina por la cocina, porque ellos no tenían candidata y querían una candidata, y yo no había querido ir por mi hilera de cabañas, porque había dicho que no, no más, y después cuando ellos me pidieron, dije, ¿cómo no van a tener? Bueno, no sé qué dije, pero quise ser, y ahí está también la foto. Ellos me subieron a un caballo y me pusieron ahí para que yo participara como con ellos de candidata. No salí reina, pero la pasé muy lindo, fue muy, muy bella la experiencia. Ahí estoy sí. Yo con mi prima más chica, Rocas de Santo Domingo, 73, dice atrás escrito. Ahí está. Son estas cosas que uno se reactivan, ¿no? Que hacen insight al tener el recuerdo, que quizás fueron mis últimas vacaciones lindas acá en Chile, familiares, digamos. Después, claro, con el regreso he vuelto a tener vacacionar y todo, y he recorrido Chile, pero de ese periodo fueron esas las últimas vacaciones. Yo creo que esos niños que estuvieron en la playa, conocieron la playa, yo creo que hasta ahora no se olvidan de eso. Y los viejitos que ya no deben existir, pero esa gente joven también que fue, que en el caso de mi hermana, en el caso mío, que aún estamos con vida, fue enriquecedor. Y ojalá Dios quiera, hubiese sido así, hubiésemos continuado si no hubiese habido el golpe de Estado. ¡Ay, Dios! Yo después, de hecho, entré a militar en el FER. Militaba en el año 73 en el colegio, entonces había toda una cosa política también, de conciencia política ahí, entonces creo que está, es un juego. La verdad, a mí me llenó de energía, vuelvo a decir, me llenó de energía para enfrentar, para afrontar lo que venía más adelante, que fue muy fuerte para mí, muy fuerte, y no solamente para mí, sino para mucha gente. Estamos en la bodega. Toda esta parte es bodega. Tenemos parte de la cocina frente a nosotros, restos de un lavadero y si nos imaginamos la estructura original de todo el sitio, con sus cierres cuando estaba cerrado, tenemos que contar de la orilla de donde está cayendo la cocina, 90 metros hacia afuera. Ahí terminaba el sitio de memoria.
esta lucha por conservar este sitio, por tratar de hacer algo, por tratar de mantenerlo limpio, es incansable. Por eso nos venimos como fundación, lo limpiamos, recogimos los papeles, sacamos un poco de maleza, abrimos camino. Al tiempo después, al mes después, está todo de nuevo igual. O sea, es una lucha permanente y constante, en la cual no hay ayuda de ningún ente. Si seguimos así, esto va a desaparecer. Para nosotros existía algo más. Caminar por la playa, un paseo en bote, un recuerdo.